Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, gracias por acompañarnos. Es un gusto que puedan estar con nosotros hoy, 16 de mayo. Soy Ana Gilmara Vilches y de inmediato vamos con los datos de este día. Y es que al menos 160 negocios han tenido que cerrar en Estelí debido a la crisis en el país, reveló hoy el diario La Prensa. El segundo dato, 198 víctimas cuenta el gobierno Ortega Murillo como saldo de este año de crisis en Nicaragua. De esto, según el régimen, 22 son policías asesinados. Las cifras de víctimas mortales no coinciden con los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que ha documentado al menos 325 asesinatos o los más de 500 muertos que reportan otras organizaciones de derechos humanos. El tercer dato, a 17 presos que se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia, podrían otorgársele medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición de la CIDH. Se trata de líderes estudiantiles, sociales, campesinos, periodistas y defensores de derechos humanos, dice el texto publicado por la CID, que enumera a las presas y presos políticos que nosotros vamos a mencionar ahora. Kevin Espinosa Gutiérrez, Cristian Frajardo Caballero, Yubran Suazo Herrera, Edwin Carcache, Medardo Mairena y Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ampié, Julio Ampié, Reinaldo Lira, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubao, Amaya Coppens, Olesia Muñoz, Tania Muñoz, María Dilia Peralta e Irlanda Jerez. Estas son las personas que, de acuerdo a la CIDH, se encuentran detenidas en condiciones precarias e insalubres, con temperaturas severamente altas que causan sofocación y afecciones en la piel, además de que hay presencia de insectos, ambientes totalmente oscuros sin corriente de aire, ausencia de energía eléctrica y acceso continuo a agua potable. Además, no reciben una alimentación adecuada, lo que le ha provocado enfermedades estomacales, ni tienen acceso a tratamiento médico especializado para las enfermedades que varios de ellos padecen. Sobre este tema, la mamá de Byron Estrada, uno de los presos políticos de León, hizo una denuncia ante Radio Darío. Veamos qué es lo que dice. Bueno, Tania, vos sabés que yo soy la mamá de Byron Estrada y pues su salud ahorita está mal debido a las torturas que le hicieron en el Chipote. Ahí le dañaron su rodilla derecha, le dieron con mazos de hierro y eso me le hizo una fisura en su rodilla derecha, y hoy en día a él le duele demasiado y no hay asistencia médica en el sistema penitenciario Jorge Navarro. ¿Ese dolor se ha incrementado, intensificado por el frío? Sí, por el frío se ha identificado el dolor, que pues me ha mandado a pedir una rodillera para ver si se le puede calmar un poco. Me ha mandado a pedir medicamento, pero que ellos le pongan medicamento, a como ellos dicen los canales oficialistas que siempre están viendo, y la Comisión de la Verdad que miran a los de secuestrados políticos, eso es absolutamente mentira, porque Byron sí está dañado de su rodilla derecha. Bueno, ahora vamos a conversar por una videollamada con Álvaro Leiva, defensor de derechos humanos, quien recientemente publicó un informe que abarca desde el 19 de abril hasta el 15 de mayo, 19 de abril de 2018 a 15 de mayo de 2019, y menciona, voy a citar algunos de los datos de este informe: son casi 600 muertos, más de 4.000 heridos, más de 600 secuestrados y más de 800 desaparecidos en el marco de la crisis en nuestro país. Álvaro Leiva está en Costa Rica y hablaremos con él ahora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Cuénteme, ¿cómo ha sido el proceso de recabar todos estos datos que hemos visto que difieren mucho de los datos que
tiene el gobierno de Nicaragua en cuanto a víctimas de asesinatos, sobre todo? Bueno, hace un momento nosotros hemos sacado el informe preliminar de la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, exactamente del periodo del 19 de abril del 2018 al 15 de mayo de 2019 en 391 días calendarios. Estos datos que reflejan 593 ciudadanos muertos, 4.729 ciudadanos que han sido heridos entre leves, graves y muy graves, 629 ciudadanos que han sido secuestrados por grupos paramilitares y la Policía Nacional, presos políticos, y 840 ciudadanos que han sido secuestrados también por grupos paramilitares y la Policía Nacional en un estatus de desaparecido. Adicionalmente, también emitimos un informe preliminar de derechos humanos en Nicaragua en el mismo periodo del 19 de abril del 2018 al 15 de mayo de 2019. 175 ilegalmente, 200 se encuentran en detención ilegal, 286 en condición de procesado ilegalmente y 846 en condición de desaparecido. Quiero hacer la aclaración pública que el trabajo que nosotros hemos venido realizando desde la crisis que se generó el 18 de abril del presente año 2018, ha sido un trabajo producto de recabar la denuncia directa de las víctimas, monitoreo de la información a medios e informes internacionales, lo tenemos debidamente documentado caso por caso. Es decir, estamos en comunicación en las próximas horas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para uniformar las estadísticas y estas cantidades que no están en sintonía ni de lo que maneja la Cruz Roja Nicaragüense, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni el gobierno del Estado del régimen Ortega Murillo. Nosotros hemos dicho y hemos obtenido, estamos anuentes a revisar nombre por nombre, caso por caso, porque definitivamente nosotros tenemos las estadísticas debidamente documentadas que vamos a subir a los organismos internacionales mundiales de derechos humanos para que el gobierno del régimen Ortega Murillo responda por los 1.475 entre desaparecidos y europeos políticos, y además que responda por los muertos, los heridos y sobre todo por las víctimas de violaciones de derechos humanos. Hay que recordarse que quería que me hablara del dato de los desaparecidos, porque en este año ha sido muy difícil encontrar una cifra que coincida entre distintos organismos de derechos humanos, precisamente porque los defensores han dicho que la cifra de desaparecidos es muy fluctuante, que a veces los familiares reportan un desaparecido, pero luego no reportan que la persona apareció, o simplemente tiene miedo de denunciar que su familiar no aparece. Cuénteme, ¿de dónde salió esta cifra que ustedes manejan y cómo llegó a esa cifra tan alarmante? Bueno, en principio hay que recordarse de que el organismo nuestro está recabando información permanente de denuncia a través de redes electrónicas, donde tenemos establecido un protocolo metodológico debidamente documentado y asistido y de verificación en el campo, porque hay que recordarse que la ANPDH se encuentra operando clandestinamente dentro del territorio nicaragüense para la verificación de la información. Y hay algo más importante que quiero hacer la aclaración.
es al gobierno del Estado de Nicaragua que le corresponde hacer las aclaraciones de las cifras de lo que nosotros tenemos. En un momento determinado, que fue una de las incidencias que provocó la falta de tolerancia del gobierno de Ortega, cuando tocó debatir frente a frente con el dictador Ortega, cuando él manejaba los 198 muertos que decía él, que estaba muy distante de las estadísticas que nosotros manejábamos y que también eso fue el fundamento del exilio de nuestro organismo, producto de la denuncia que veníamos sosteniendo permanentemente, tanto nacional como internacionalmente. La ANPDH siempre ha sido un organismo serio, un organismo objetivo, comprometido con los derechos humanos y sobre todo con la verdad de la información. Y verdaderamente, ¿verdad?, aprovecho este espacio para decirle, ¿verdad?, a todos los organismos internacionales, al mismo Estado de Nicaragua, de que nos sentemos y verifiquemos nuestras cifras, nuestros listados, nombre por nombre, como fue que yo le hice al dictador Ortega en su momento y que provocó una irritación que también fue una de las causas por la cual la ANPDH tuvo que salir al exilio. ¿Cuáles son las similitudes en los casos de desaparecidos que usted encuentra? ¿Cuáles son esos puntos preocupantes entre uno y otro nombre de personas desaparecidas en nuestro país? Bueno, hay que recordarse que hasta el día de hoy, Nicaragua, hay una operación de grupos oscuros, de paramilitares y fuerzas de choque, que están ejerciendo bajo el aval del ejército, bajo el aval de la misma policía, actuaciones ilegales de secuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ha sido muy importante esa decisión y esa valentía de los familiares de esas personas que han sido secuestradas, hoy hechas presas políticas y muchos desaparecidos también, que no han aparecido hasta el día de hoy, de esa denuncia que han hecho ante nuestro organismo. Yo reto al gobierno del Estado de Nicaragua, a la dictadura Ortega Murillo y a cualquier organismo internacional de derechos humanos, lo vamos a remitir a la CIDH, lo vamos a remitir al alto comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, de ONU, ¿verdad? Nuestros listados debidamente documentados, debidamente consensuados, bajo los procedimientos metodológicos que han llevado a estas estadísticas tristes, lamentables, que han generado dolor, lucre en nuestro país, Nicaragua. Doctor, ¿dónde presumen ustedes que están estas personas que se establecen como desaparecidas? ¿Cuál podría ser el lugar en el que se encuentran? ¿Son personas que ustedes consideran que están en cárceles clandestinas? ¿Son personas que ustedes dan por muertas? ¿Cuál es el estado de estas personas, o al menos la presunción que ustedes tienen? Bueno, hay que recordarse de que desde el momento en que se inició la crisis, nosotros hemos venido haciendo un monitoreo, un levantamiento del listado de personas que empezaron a tener condición de desaparecido, unos hechos presos políticos también, entre los que se encuentran los periodistas, los hermanos Fajardo, y otras figuras relevantes. Doctor, déjeme entender, entonces dentro de esa cifra de 800 forman parte los más de 500 todo, presos, ¿es así? El hecho de que más otras personas de las que números, no se sabe el paradero. Bueno, es que hay que recordarse que los que están, los 846 desaparecidos, como lo dice la parandido. No están en el listado de los que están hoy sentenciados, ni detenidos, ni procesados. Están simplemente desaparecidos. Doctor, si me puede repetir la respuesta, que tuvimos un retraso de unos segundos en la comunicación y se cortó lo que usted nos estaba comentando. Bueno, la condición de los 846 desaparecidos
su condición es clara, están desaparecidos, ¿verdad? Es decir, no aparecen. Sus familiares que han denunciado nuestro organismo no han retornado ni a sus hogares desde hace muchos meses, no se les ha dado de baja. Tenemos los nombres debidamente documentados, el origen de la denuncia, la dirección, el número de cédula y por efecto de sujeto de corriente. Estamos hablando, ¿verdad?, que los 143 que están sentenciados, esos están debidamente listados, esos están ubicados. Los 200 que se encuentran detenidos ilegalmente, igual, tenemos un lado y están debidamente documentados. Igual los procesados que se encuentran ilegalmente, estén listados y estamos correctos. Y de los 846 ciudadanos que se encuentran en estatus de desaparecer del Estado, pero no están ni aparecen por ningún lado. Lo que nos puede dar tristemente es que estos pudieran pasar a las estadísticas de mortalidad de lo que hemos reflejado en el mismo informe de sumar parte de los 593 ciudadanos que hoy se encuentran en condición de muerto. Doctor, ¿dónde puede acudir la gente? ¿A través de qué medios? Porque entiendo que están clandestinos en Nicaragua, pero tienen base en Costa Rica. ¿Cómo pueden buscarlos para poder poner sus denuncias y que los casos no queden impunes o que al menos haya alguien que tome nota sobre esas personas que podrían estar heridas, muertas o desaparecidas? Bueno, nosotros hemos establecido, ¿verdad?, un procedimiento de denuncia que lo hemos dado a conocer. Por ejemplo, ahí tenemos el número de teléfono más 506-6023-5080, que es una línea que tenemos de WhatsApp internacional. Tenemos el correo de denuncia a NPDH. Bueno, tuvimos otro retraso de un par de segundos. Que están claramente en las redes sociales y que poder sentarnos y en comunicación. No estamos sacando hoy un panfletito, ¿verdad?, de diferentes números para que todos los ciudadanos vayan y pongan su denuncia. Y aprovechar sobre todo que de este informe que está generando lo que estamos dando públicamente, que los ciudadanos interpongan su derecho, ir levantando información para delimitarle al gobierno o al régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua que responda por todas estas violaciones de derechos humanos que se ha cometido en contra del pueblo de Nicaragua. Bueno, agradecemos al doctor Álvaro Leyva, con quien conversamos. Él está en Costa Rica. Recordemos que su trabajo como defensor de derechos humanos lo forzó al exilio en el país vecino. Él además continúa trabajando, como ya nos comentaba, desde oficinas clandestinas. Su organización continúa trabajando y recibiendo las denuncias. Pueden buscarlo tanto a él como a Álvaro Leyva o su organización en distintas redes sociales para que puedan continuar poniendo sus denuncias. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos con más información. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad.
Bueno, vamos de lleno con las frases del día y la primera es una pregunta que le hizo la periodista Jamlek Mojica a la escritora Gioconda Belli y es, ¿considera usted que Rosario Murillo es una persona machista? La escritora le respondió, sí, patriarcal. Su concepción del poder es patriarcal, es dominante, autoritaria, de obediencia. Ella no cree en la democracia y no cree en el feminismo tampoco. Ella ha hecho un discurso sumamente conservador y cada vez más conservador con una visión de la familia totalmente tradicional. Yo creo que es una mujer que más bien ha venido involucionando. Ella era más desarrollada, más liberal. Cada vez se va cerrando en una concepción más tradicional de la mujer, dijo Belli en Costa Rica, donde se encuentra en el marco del Festival Cultural Centroamérica Cuenta, evento que tuvo que buscar nueva casa debido a la crisis del país. La escritora agregó que Rosario Murillo tiene un doble discurso, porque ella sabe que ella manda, pero siempre está hablando del comandante, de nuestro presidente Daniel. Pero yo creo, dice Belli, que es una mujer que no está siendo auténtica con ella misma. Vamos a la segunda frase. En la mesa de negociación no existe ningún proyecto de ley de amnistía, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Juan Sebastián, y citamos, lo mencionó en relación a una intervención del doctor Francisco Rosales en televisión, en uno de los programas que tienen a través de los medios televisivos del gobierno, aclaró José Dan Aguerri sobre la polémica que despertó la posibilidad de que el gobierno estuviese buscando una salida a través de la amnistía. La tercera fase. El desenlace yo lo veo duro, difícil. Ortega no se va a ir por las buenas. Yo lo imagino resistiendo junto a un grupo de fanáticos en una alcantarilla. Esto lo afirmó el periodista Carlos Fernando Chamorro en el Foro Centroamericano de Periodismo en El Salvador. Y una última frase. No sé, tal vez sea más torpeza que maldad. Tal vez se equivocaron de evento. Si de presentar una novela se trataba, tal vez buscaban el Festival Centroamérica Cuenta, que se desarrolla ahora mismo en San José, Costa Rica, y por equivocación fueron a parar al examen periódico universal de la ONU en Ginebra, Suiza. Tal vez, esto lo ironizó el periodista Fabián Medina en su columna en Letra Pequeña, publicada hoy en el diario La Prensa. Esto es sobre la intervención del gobierno ayer en la ONU, donde decía, entre otras muchas frases que quedaron para la historia, que en Nicaragua no existen periodistas presos, que son presos políticos. Bien recordaremos los casos de Lucía Pineda Ubao, Miguel Mora y Marlon Powell, por mencionar algunos quienes siguen siendo rehenes del gobierno. Vamos a otra pausa y ya regresamos rapidísimo. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Este mes de mayo no hay nada que celebrar, aseguran las madres de abril, quienes han invitado a la población a ayuno en los jueves que quedan de este mes y le han enviado este mensaje a la población. Mi nombre es Guillermina Mercedes Zapata Vanega. Soy la mamá de Francisco Javier Reyes Zapata, asesinado el 30 de mayo. No hay nada que celebrar este 30 de mayo. Mucho luto y mucho dolor. Para las madres que perdieron a sus hijos el 30 de mayo, no hay nada que celebrar. Pedimos justicia, justicia para todos los muchachos que cayeron asesinados el 30 de mayo.
Mi nombre es Yadira Córdoba. Soy la mamá de Orlando Córdoba, asesinado el 30 de mayo, el cual este 30 de todo mayo yo no tengo nada que celebrar porque me asesinaron a mi hijo, los paramilitares, enfrente de la UNI. Así es que para mí nunca más habrá 30 de mayo, porque cada 30 de mayo mi hijo estará cumpliendo años de que me lo mataron. No tengo nada que celebrar. Nunca más. Todos los mayos es de luto y dolor para mí. Lo único que haría y que hago, pedir justicia. Justicia sin impunidad y justicia con verdad y no repetición. No quiero repetición. Son la banda Lica Madre, nicaragüense, la talla cana, la más pengona, madre y mujer. Recordemos que el 30 de mayo de 2018 fueron asesinadas más de 15 personas al finalizar la que es considerada la madre de las marchas en nuestro país. Antes de irnos, solo vamos a mencionar que hoy en Nicaragua se reportó un fuerte sismo. La magnitud del evento fue de 6.3 grados en la escala abierta de Richter, a 32 kilómetros de profundidad, y se localizó a 56 kilómetros al oeste de Jiquilillo. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Será hasta mañana, si Dios quiere. Quédense con Luis Galeano en Café con Voz. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.